Y listo, aquí estamos arrancando su programa deportivo FM Score en este martes 25 de abril, con mucha información deportiva, sobre todo cómo están tan candentes los playoffs de la NBA, están echando chispas, actividad de la Liga de Béisbol, la MLB, las grandes ligas. También hablaremos un poco de la Liga de Expansión, porque ya se viene mañana un duelo de vida o muerte para Cimarrones de Sonora, debido a muerte deportivo, pero pues obviamente así se dice en el argot, debido a muerte, el que gana vive, el que pierde muere en el presente torneo. Y Cimarrones, pues obviamente está para avanzar mucho más lejos de donde está situado ahorita, sería la repesca. Así que prepárense porque se viene un programa bastante entretenido. Soy Manuel Izárraga y doy la bienvenida a mi amigo y colega Cristian Bernet. Hey, ¿qué onda, Manuel? ¿Cómo están nuestros cibernautas que están conectados a través de la señal de Facebook? Este programa más tarde lo subimos también a YouTube y a Spotify para que no se pierdan de toda la mejor información que se vive en el mundo del deporte. Vamos a platicar también de los playoffs de la NBA. Ayer hubo dos encuentros, dos juegos muy interesantes y por supuesto hablar de la victoria de los Lakers de Los Ángeles que se ponen a una victoria de avanzar a la siguiente ronda encabezados por un veterano de 38 años. Un veterano en el que tú no crees, que tú te has mofado de él, te has burlado de él y de su equipo. Me decías, no van a llegar a nada, son puros veteranos, no sirven los Lakers, Cristian. Cuidado porque están a punto de eliminar al número dos del oeste. Están a una victoria, ¿eh? Así que cuidado con los viejitos Lakers, cuidado. Sí, en tiempo extra tuvieron que definir ese juego para que los Lakers se llevaran la victoria. Te platicaremos más a detalle. Sí, exactamente. No hubo muy buenas noticias para José Urquidy. Ayer lanzó, no le fue de la mejor manera. Los que siguen muy bien son los Rays. Ahorita hablaremos de eso. Hablaremos de otras cositas también, cómo van los standings. Pero pues prepárense porque ya vamos a iniciar. Solamente les pedimos que nos ayuden con una compartidita, darle un like, darle un share para que la comunidad deportiva siga creciendo, creciendo y creciendo. Y así que preparámonos este martes 25 de abril para iniciar este programa porque ya la ampallita dice: déjense de cosas y canten de una vez el play ball. Play ball. Ya estamos en la lomita con un mexicano que la verdad no ha tenido el mejor inicio. Nos referimos a José Urquidy, lanzador de los Astros de Houston. Ayer no pudo y los Astros no pudieron también con el equipo más candente del momento que se llama Rays de Tampa. Ayer a Urquidy lo castigaron con 6 carreras limpias, 2 pasaportes en solamente 2 entradas, 2/3 de labor. Cristian, mal inicio para José Urquidy. Sí, de hecho, por segunda salida o segunda apertura consecutiva, pierde el sinaloense José Urquidy, que ayer fue castigado por el mejor equipo de las grandes ligas, que son los Rays de Tampa Bay. Le hicieron un par de carreras en la primera entrada, después en la tercera se vino la debacle para el mexicano, que recibió 4 carreras, y ahí estuvieron involucrados también los mexicanos. Isaac Paredes y el mexicocubano Randy Arozarena, que le pegaron por ahí su imparable. Sí, lamentablemente no le fue bien a José Urquidy, el Mazatleco, pone su marca en 1 ganado, 2 perdidos y una efectividad, Cristian, altísima, es 5.64. Tendrá que empezar poco a poquito, Cristian, a tomar su nivel porque no sé qué tanta paciencia le vaya a tener Dusty Baker. El equipo es muy bueno, el equipo de Astros es favorito para repetir, pero si Urquidy sigue así, tambaleante, me lo pueden mandar al bullpen o quién sabe qué pase. Y fueron demasiadas carreras y fue muy corta la apertura. Es lo que más duele, yo creo, para José Urquidy y para la afición mexicana del béisbol, que solamente aguantó 2 entradas y 2 tercios. Era en la tercera entrada, lo tuvieron que sacar, tuvo que llegar Dusty Baker para removerlo en la lomita, porque le fue muy mal a José Urquidy. Y me llama la atención, como bien lo mencionas, la alta efectividad que tiene, o inefectividad, porque antes del juego era de 3 y feria, y después de estas 6 carreras en 2 entradas, pues le subió mucho. Sí, 5.64 ya no es para presumir. Lamentablemente, pues le tocó también enfrentar al equipo más candente, Cristian. No es lo mismo enfrentar a los Rays de Tampa y con todo respeto enfrentar a los Atléticos o a los Reales de Kansas City. Los Rays, la verdad que son el primer equipo en llegar a 20 victorias. Aparte, ya impusieron nueva marca desde la época del béisbol moderno con 14 triunfos consecutivos iniciando temporada.
Esto, repetimos, es récord en la era moderna. 14 triunfos seguidos, Cristian, iniciando temporada en su estadio. Esto no había pasado desde 1890 y tantos, por ahí. Sí, hay que destacar que son los 14 triunfos consecutivos en casa. O sea, en el estadio con el nombre de Jugos, no pierden. En el estadio feo ese donde juegan los Rays de Tampa Bay, no pierden, pero a ellos no les importa. Ya llegaron a 20 triunfos, llevan 14 al hilo como locales, y a ver quién los detiene. Es muy difícil estar 6 meses de temporada regular con este nivel. Pero ¿quién va a detener a los Rays de Tampa Bay? ¿Quién? No, es que esta temporada, Cristian, va pintando como algo muy especial para los Rays de Tampa. Primero, con este récord que acaban de poner de los 14 triunfos consecutivos iniciando temporada en casa, sin perder. Y aparte el récord de más juegos consecutivos con al menos un jonrón iniciando temporada también. Otro récord que impusieron, que ya perdieron, ¿no? Ya no lo pudieron continuar, pero aún así lograron otro récord. Ya con eso te das una idea de lo que viene, de lo que viene enseñando Tampa. Ya lograron imponer dos marcas que son complicadas y que son fuertes. Este equipo, yo creo que ya no es un espejismo, ¿no? Yo creo que debe ser un contendiente nato. Sí, claro, yo creo que, digo, sería muy prematuro atreverme a afirmar que van a ser los campeones divisionales en el este de la Americana, pero con este ritmo y con este corazón, ¿eh? Porque tienen jugadores que no son tan populares, tan famosos y millonarios como otros que juegan en Nueva York, por decir algunos, o en Los Ángeles. Estos, mira, con corazón y ganan los encuentros. Estilo. De hecho, los Rays, Cristian, se parecen mucho a Moneyball, ¿eh? Realmente claro. No son jugadores tan caros. Si tú comparas a un Randy Arozarena con un Giancarlo Stanton, vas a ver que hay muchos ceros de diferencia en la cuenta bancaria, ¿eh? Ahora, aquí podríamos resumirlo. ¿El corazón del mexico-cubano Randy Arozarena refleja a los Rays de Tampa Bay? Yo digo que sí. Yo creo que sí, porque ya su saludo ese de los brazos cruzados, ya todo el mundo lo puso de moda, y en el equipo todo el mundo lo ha adoptado. Y Zach Paredes, por ejemplo, poniendo su granito de arena. Jugadores que no son los grandes superestrellas, Cristian. No es un Aaron Judge, no es un Giancarlo Stanton, no es un Anthony Rizzo, pero con hombres y no tanto con nombres, los Rays de Tampa vuelven otra vez a estar dando de qué hablar. Oye, y en el partido de ayer que ganaron, no traemos imagen, pero hay que mencionar y destacar la gran atrapada que hace Wander Franco, el shortstop, cuando buscaba la pelota en la línea, prácticamente ya en los jardines, no alcanza con su guante derecho a atraparla y tiene que sacar con la mano pelona y agarrarla. Está impresionante la atrapada que realiza Wander Franco. Isaac Paredes también ha hecho grandes lances ahí en la tercera base. O sea, todo se ha conjuntado para que los Rays se mantengan ahí en el primer lugar, en el mejor equipo. Oye, Cristian, y en la división más difícil, ¿eh? La división más difícil la están comandando, ¿no? En récord, chécate cómo andan. Ah, bueno, sí. Hasta los Medias Rojas, que son sotaneros, tienen marca muy buena. Los Orioles ni se diga, los Azulejos, pues un equipo contendiente, y los Yankees, pues favoritos también. La división más dura de todo el béisbol, sí, la está dominando Rays. Sí, recuerdo que ayer que comentamos los standings, era la única división que tenía a los 5 equipos con récord ganador. Ahorita lo vamos a revisar otra vez los standings, pero interesante lo que están haciendo los Rays, pero no todos son los Rays de Tampa Bay, Manuel. No, hay que también obviamente resaltar a los jugadores de la semana. Y aquí tenemos rápidamente, Cristian, de los Rangers de Texas por la Liga Americana, Adolis García se lleva el jugador de la semana. Y por la del viejo circuito, Max Muncy es el jugador seleccionado como el de la semana después de la gran actuación que está teniendo con el Madero, el tercera base de los Dodgers. Así es que Muncy y García, los mejores en las grandes ligas. Estos son los mejores, pero también hay que hablar de los peores, pero equipos, Cristian, porque hay una injusticia de que se está criticando mucho a los Atléticos de Oakland. Sí. Todo el mundo dice, no, pobres Atléticos, por eso nadie va, por eso no los quieren, por eso el Coliseo está solo, ya se van a ir a Las Vegas. Traen un estimado, Cristian, de terminar esta temporada con 133 derrotas. Sería un récord, no hombre, que nadie quisiera presumir. 133 derrotas, a cómo va el ritmo de los Atléticos. Pero los Atléticos están muy enojados porque nadie habla de los Reales de Kansas. Y realmente traen la misma marca, Cristian, Reales y Atléticos, nomás que todo el mundo nos ensañamos con los Atléticos, pero realmente nadie volteamos a ver a los Reales.
Me llama la atención esa proyección que podrían tener los Atléticos, y en este caso serían también los Reales de Kansas City, porque ahorita vamos a ver al standing, están idénticamente con el mismo récord. Imagínate en una temporada de 162 juegos solamente poder ganar 29. ¿Qué porcentaje de victorias es esto? Es casi nulo. No. Imagínate si esas 29 ganas 20 fuera. O sea, imagínate la temporada nomás darle 9 victorias a tu gente. No, hombre. Y sería tristísimo eso, Cristian, si se concretara este récord que están ahí prorrateando, pero no puede, a lo mejor no está tan descabellado. Oye, me llama la atención también en esta imagen, y que son los peores equipos actualmente en las grandes ligas, la última ciudad que tuvieron los Atléticos hoy de Oakland fue Kansas City, curiosamente. A lo mejor y luego corren a los Reales de allá de Kansas y se van a Oakland, que va a estar desocupado el estadio ahí. Y se van moviendo. Sí, porque los dos equipos andan por la calle de la amargura. No sé por qué nos fijamos más en Atléticos, pero realmente si vemos los standings, pues vamos a ver que tanto Atléticos como Reales presumen el mismo raquítico récord de 5 ganados y 18 perdidos. Sí, el porcentaje de victorias es de 217. No, es increíble la floja temporada que están teniendo, pero no se quedan cortos por ahí los Nacionales de Washington, los Rockies de Colorado y los mismos Rojos de Cincinnati, ¿eh? Andan por el mismo caminito. Sí, claro. Obviamente Rojos dice, bueno, tenemos 3 victorias más y 3 derrotas menos, pero los Rockies sí, andan nomás ahí con un juego y medio de diferencia, al igual que los Nacionales, un juego y medio, bueno, un poquito más, porque ellos tienen 14 derrotas nomás los Nacionales, pero pues aquí el bullying es para los que están en el fondo, ¿no? Reales de Kansas y Atléticos de Oakland, pero sobre todo la gente, nos hemos ido más por los Atléticos, por lo que están pasando, porque ya no los quieren en Oakland, traen problemas con la alcaldía, ya se van a Las Vegas, entonces queríamos resaltar la injusticia, porque nadie habla de los Reales de Kansas, ¿eh? Ahora, ya los Reyes de Tampa Bay anoche llegaron a 20 triunfos. ¿Quién es el segundo equipo que llegará a esa cifra de dos decenas de victorias, Manuel? ¿Van a ser los Piratas, los Bravos o alguien más? Yo creo que los Piratas. Digo, los Bravos, perdón. Bravos de Atlanta. Los Bravos. No Bravos das de... nada de opciones a los Baltimore, o los Orioles de Baltimore, no le das opción. Pues tienen 15, yo creo que está más fácil para Atlanta, ¿eh? Atlanta trae mejor equipo y tiene una división un poquito más débil por Washington, por Miami, Filadelfia, que no van tan bien. En cambio, los Orioles se van a tener que medir mucho a Tampa, a Toronto, a Yankees y a Boston, la tiene más complicada, bueno, creo yo. Tú dices que Atlanta, yo digo que Orioles, la próxima semana lo platicamos a ver quién llegó primero a 20. Exactamente, sería muy interesante, Cristian, y seguimos con cosas interesantes ya para cerrar el tema beisbolero. Porque en este momento, ¿quiénes ocuparían las posiciones como los mejores en el diamante, en las grandes ligas, contando Liga Americana y Liga Nacional? Y es interesante porque casi no se repite ningún equipo salvo los Bravos de Atlanta, pero realmente está muy bien distribuido, Cristian, los mejores jugadores hasta este momento en cada posición. Digámoslo así, el equipo ideal en este primer mes de temporada, o lo que va de abril de la temporada, el equipo ideal de las grandes ligas. Hasta abril 24 cerraron la lista, claro. Y sorprende, te voy a decir sorprende, en la receptoría un Bravo de Atlanta, Shane Murphy. Sí, de hecho, considerado uno de los mejores receptores, tanto defensivos como la ofensiva, él sale de Oakland, ¿eh? Acuérdate que este año fue cambiado a los Bravos de Atlanta, él pertenecía a los Atléticos de Oakland. En la primera base está el oso polar de los Mets de Nueva York, Pete Alonso. De los Marlins, el venezolano Luis Arraez. En la esquina caliente está Max Muncy de los Dodgers. En las paradas cortas de los Padres, Xander Bogaerts. Jardín izquierdo, el mexicocubano Randy Arozarena, el corazón de los Rays. Teníamos que tener un Philly de Filadelfia, el barbón Brandon Marsh. Y por el jardín derecho está el venezolano Ronald Acuña Jr., que solamente tiene 3 jonrones, pero lleva 12 estafas. No, tremendo lo que está haciendo Ronald Acuña Jr. Otro venezolano, otro venezolano más. Vamos a cerrar con bateador designado de los Astros, Jordan Álvarez. Y el pitcher abridor, no lo mencionamos ahorita, que es el número 1, Shohei Ohtani, el japonés, que tiene una efectividad... Ahora sí, literalmente no la veo, ¿eh?
pero porque está bien chiquito, no, no es cierto. 0.64 la efectividad de Otani en este inicio de temporada y cerramos con otro cubano. Sí, otro cubano en el puesto de taponero, el salvador, el rescatista, Aroldis Chapman. Me sorprende porque lo zarandearon bien duro los angelinos, pero aún así logró colarse Aroldis Chapman, que ahora luce el uniforme de los Reales de Kansas. Cristian, ¿sorpresas o merecido? No, yo creo que merecido, ¿no? Todos los peloteros, pues, obviamente esperas tener ahí el Mike Trout, a Bryce Harper, a Freddie Freeman, a los de siempre, ¿no? No le han arenado a Paul Goldschmidt, pero ve lo que está haciendo Monsi y Alonso, por ejemplo, en las dos esquinas, pues, temporadón. Lo mismo del mismo Ronald Acuña y Brandon Marsh, que cómo le pone pimienta, ¿no?, al béisbol. Sí, le está ayudando mucho a los Phillies de Filadelfia. A mí me sorprendió Sean Murphy, ¿eh? Fíjate, ¿no? Un catcher de no tan alto perfil como un JT Realmuto, como otros receptores, pero ganándoselo a punto de esfuerzo. Y la pregunta, Cristian, Shohei Ohtani trae paso otra vez para dominar entre los mejores lanzadores y dominar entre los mejores bateadores. Sí. Si lo logra otra vez, creo que va a ser de nuevo el MVP, ¿eh? Sí, tiene razón, podría ser otra vez el MVP en esta temporada, y también hay que destacar pues que tenemos por lo menos ahí a un mexicano, ¿no? Randy Arozarena, que sí está entre los mejores jugadores actualmente en Grandes Ligas. Sí, de hecho hay un debate, fíjate, ahora por el inicio de Shohei Ohtani en redes sociales, de que se tendría que considerar a Shohei Ohtani como el mejor atleta de todos los tiempos, de todos los deportes. Pero digo yo, espera, va empezando, pero dicen que lo que está haciendo él solo lo había logrado medio igualar Babe Ruth en la historia de las Grandes Ligas, que es una historia de más de 120 años. ¿Tú qué opinarías si Ohtani se va con 500 jonrones y 300 victorias? Imagínate, no, ¿Qué lugar le darías? ¿Qué lugar le darías a Ohtani? ¿En el béisbol? En el béisbol, si se va con 500 jonrones y 300 victorias. Sí, tendría que superar al Bambino, por supuesto, yo creo que sí. No, claro, el Bambino no llegó ni a cuántas victorias te gusta, nada. No sé, no. Jonrones sí. Pero esta doble vía, pero también es que el béisbol es diferente, no sé si mucha gente va a decir, no. Michael Jordan era más grande como atleta, más completo. Por eso te pregunté, ¿en el béisbol o en general? No, en general, se tendría que considerar en general, dicen, si logra al final, claro, falta mucho y que no se lesione, pero dicen que lo que está haciendo Tani, Cristian, pues no lo ha hecho nadie en la historia. Sí, es que mira, ya ahorita que tocas el tema del básquetbol y del Michael Jordan, que era un gran anotador, el líder de todo, bueno, el líder de anotación, campeón anotador de muchos años, ¿no? De toda la historia. Pero él también defendía muy bien, Michael Jordan, era un gran defensor. En robos, en asistencias, o sea, era completo. Michael Jordan no solamente metía puntos, también defendía. Ahora, ¿qué le faltará a Ohtani? ¿Jugar jardín? ¿No ser designado? Bueno, ahí sería algo extraordinario. Decir, porque va a decir un Mookie Betts, oye, pues yo juego mejor el jardín que Ohtani, yo puedo jugar el cuadro y soy jonronero, nomás que no lanza Mookie Betts, pero van a decir muchos, Ohtani muy bien, tira muy bien y batea, pero no fildea, no sabemos qué tan bueno es para fildear. Exacto. Va a estar bueno el debate en saber si es mejor o no es mejor. Pero si lo pones así simple vista contra Baby Ruth, o sea, el mismo deporte, sí lo podrá superar. No, claro, es más rápido Cristiano Ohtani, creo que tiene más herramientas que Babe Ruth, y creo que está dominando más de lo que, bueno, no nos tocó ver a Babe Ruth lanzar, eran otras épocas, creo que se está enfrentando ahora a un béisbol más difícil, Ohtani. Exactamente, sí, muy complicado. Estaba buscando aquí las victorias que tuvo Baby Ruth, ya las encontré. No, tuvo 94 victorias en su carrera. 94 victorias, bueno, cerca de las 100, tampoco es tan malo, ¿eh? No, nada mal. Tampoco es tan malo, claro, era otro béisbol, quizá era muy difícil, en otras épocas el abridor lanzaba el lunes, lo lanzaba el miércoles, lo lanzaba si se ofrecía el miércoles en la tarde, y era muy diferente los juegos antes, ¿no? Ahora cada 5 días te toca lanzar y es más difícil
tener muchas aperturas. Bueno, Cristiano, dejamos el béisbol, pero hay que leer ahí mensajitos, dos mensajitos que nos llegaron para seguir platicando. Ah, viene otra lámina todavía. Hay otra lámina, sí, Manuel, hay otra lámina del béisbol. Si en este momento se terminara la temporada 2023, temporada regular 2023, ¿quiénes estarían clasificando? Y aquí la producción no los muestra. No, pues quitan, pero aquí, por ejemplo, no estarían muchos equipos de los que tenemos pensados. A ver, no te pongas triste porque no están tus Phillies. Yo no me pongo triste que no estén los Dodgers, pero tus Phillies no aparecen tampoco, ¿eh? No están los Dodgers. Ey. No están los Phillies. Ey. No están los Cardenales. Ey. ¿Dónde están esos equipos, eh? No es más, a ver, no veo a los Indios, digo, a los Guardians. Tampoco, están los Twins de Minnesota. A ver, ¿y los Astros de Houston, los campeones? Tampoco. Están los Rangers. Está muy raro esto, ¿eh? Está muy raro. ¿Cómo te caería una serie mundial? Rangers contra Piratas, que será, ahí está, la más vendedora del mundo. ¿Cómo te caería? Imagínate, ¿no? O una, bueno, una Diamondbacks contra Rays de Tampa Bay. O D-backs contra Mellizos, ¿cómo te caería? ¿Cómo te caería? No, te dije Rays contra Diamondbacks, porque recuerda que ellos fueron equipos de expansión al mismo tiempo. Y es cierto, y se podrían enfrentar. Exacto. Porque andan muy bien ahorita. Pero, Cristiano, siendo sinceros, o viendo futuro, algunos se van a caer, ¿eh? Algunos se van a caer. Mira, te la voy a poner en la americana y de una vez vamos empezando. Los Mellizos se van a caer. No creo que aguanten. Los Rangers, se les va a lesionar Jacob deGrom, como siempre lo hace, y se van a caer. Así que ahí va a haber cambios. Houston se va a meter de cualquier manera. Como le busques, Astro de Houston va a estar ahí en los primeros lugares. En la Nacional, Pirata se va a caer. Todo el mundo lo sabe, Pirata se va a caer. D-backs, lamentablemente, me cae bien el equipo, pero no va a aguantar el ritmo ni de Dodgers ni de Padres. D-backs va a estar peleando por ahí un comodín y yo creo que no le alcanzaría. Cachorros va a pelear un comodín. Atlanta, pues ahí va a estar. Y creo que ahí se va a meter Mets de Nueva York, ahí junto a Atlanta, y Dodgers de Los Ángeles también estarían metiéndose. Bueno, ya para cerrar este tema de que si hoy terminara la temporada, ¿cómo estarían los playoffs? Destacando que en la Liga Americana estarían avanzando como comodines los Yankees y los Azulejos, ¿eh? Yankees y Azulejos. Fíjate, sería una sorpresota porque ahí estos dos están marcados para ser líderes y no estar como comodines, realmente serían ellos líderes y pues estarían aquí buscando como comodines ahí meterse a la siguiente ronda. Bueno, esto lo hace Grandes Ligas buscando sorprendernos, ¿no? Viendo equipos como Piratas, como D-backs, como Rangers, como Mellizos, que no son de los favoritos. Por eso lo estamos platicando, porque realmente la temporada es muy larga y muchos de estos equipos no van a aguantar. Bueno, pues ahí está entonces, Manuel, esta información que nos compartes, pero hay información, más que todo, mensajes del auditorio, que aquí arrancamos con el primero. Exactamente, José Luis Munguía, fíjate, buenas tardes, llegando a la Casa de los Deportes, Score MX. Dice, comparte, reacciona, distribuye, comenten, que es gratis. Gracias, José Luis, por las porras y por el mensaje. Exactamente, ¿quién más se reporta? Francisco Antonio Rodríguez Rubio. Hola, gente, saludos. Otani es de otro mundo. Outman va a ser el novato del año y nos olvidamos de Bellinger. Bellinger también. No, Bellinger, que se fue a los Cachorros, por eso ya se quiere olvidar, Francisco Antonio, de Cody Bellinger, que fuera estrella de los Dodgers, fuera MVP de los Dodgers. Edward Solar nos dice, hola, buenas tardes, listos para la mejor información deportiva, saludos, gracias Edward por tu comentario. Y desde Ciudad Obregón, el Pollo Gasos, que hace no sé qué día fue, Día de los Jorges, y aunque nadie conoce muy bien el nombre del Pollo Gasos, se llama Jorge, le mandamos un saludote hasta Obregón, hablando de que las finales inéditas en MLB, la gran diferencia de los fans de NFL es que el Super Bowl lo vemos todo mundo, juegue quien juegue. Se tenía que decir, aunque el béisbol es el rey de los deportes. Es cierto, fíjate, Cristian, tiene cierta magia el supertazón, aunque lo jueguen las Panteras de Carolina y los Jets de Nueva York, lo vamos a ver, ¿sí o no? Sí, es que es un solo juego y recordamos que pues tanto las finales de la NBA como la Serie Mundial pues es al mejor de 7 juegos, el que gane 4 se corona campeón, y el Super Bowl y la Copa del Mundo, la final de la FIFA, pues es a un solo juego. Y aparte, Cristian, es a un solo juego donde hay un espectáculo maravilloso de medio tiempo, donde le invierten una fortuna. No siempre.
Bueno, no siempre, pero en las grandes ligas yo no veo que cante Paul McCartney antes de la primera bola. Yo no he visto a Paul McCartney o Michael Jackson cantar en un juego de la NBA. No lo he visto. No, eso sí no. Eso sí no. Yo oye, creo que te digo. Por eso es más fuerte. Sí, porque involucra el show de la NFL, involucra a los aficionados diehard, a los aficionados de hueso colorado del deporte, de los equipos involucrados y además de la gente que le gusta la música, y ahí todo el mundo lo ve, pues. Exactamente, exactamente, por eso tiene mano el fútbol americano, y lo que dice Pollo es cierto. Yo he tenido supertazones, pues, que a veces digo, bueno, pero lo voy a ver, porque aunque no sean mis equipos y no sean equipos atractivos, te llama la atención, el supertazón tiene esa magia. Exactamente. Bueno, dejamos los mensajes del auditorio, Manuel, para pasar al siguiente tema. Exactamente, hay que empezar a botar el balón porque nos vamos a las duelas de la NBA. Y ya estamos en las duelas de la NBA porque hay que hablar de lo que pasó ayer, una jornada llena de emociones y de sorpresas. ¿Quién iba a pensar que el 1 iba a estar contra la pared enfrentando al 8? Nadie en el mundo hubiera pensado que el calor de Miami iba a tener ya contra la pared a los Bucks de Milwaukee, Cristian. Fíjate que yo soy de esos escépticos, ¿no? Que pensé que los Bucks de Milwaukee sin Giannis Antetokounmpo iban a poder contra el Miami Heat. Hay que recordar que el Miami Heat viene del play-in, viene de eliminarse, viene de una clasificación previa para meterse entre los mejores 7 y 8 de esta competencia, y el Miami Heat está a una victoria de eliminar al favorito o al número 1 de la conferencia del este, que son los Bucks. Repito, nunca pensé que la ausencia de Giannis fuera tan grande para un equipo como es Milwaukee. Yo también, fíjate, pero ayer dije yo, ándenle, ahora sí, señores, agárrense, ahí está Giannis, y Jimmy Butler, Cristian, en 2 o 3 jugadas lo llevó al baile, le hizo unas coladas, y Giannis intentando bloquearlo, y no podía con Jimmy Butler, en un duelo frente a frente, ellos dos en la canasta, y Butler se lo comió. 56 puntos de Butler, se mete a la historia del Miami Heat, y ya está a nada el Miami dar una campanada, ¿eh? Sí, ahí como dices tú, se mete a la historia, pero no solamente por el juego de ayer para Jimmy Butler, Manuel, es la mejor actuación de su carrera, es un jugador ya veterano en la NBA, jugó muchos años con los Bulls de Chicago, pero estos 56 puntos es lo máximo que ha hecho en toda su carrera. Y en toda la carrera de LeBron, en la historia del Heat, y en toda la carrera de D'Wayne Wade, en la historia del Heat, así que nuevo récord de la franquicia en un juego de playoff, 56 puntos. LeBron se quedó pues lejos ya, a 7, lo hizo el 2014 y antes, el famoso Flash, D'Wayne Wade, 46 puntos, monstruoso lo que hizo, y contra quién lo hizo, contra los Bucks de Milwaukee. Ahora, el juego número 5 va a ser el miércoles, mañana miércoles, a las 9:03, 6:30 de la tarde, allá desde Miami, Florida. Bueno, no sé si va a ser en Florida. No, va a ser Milwaukee, ¿no? Creo que va en Milwaukie. Sí, ya va en Milwaukee. Va a ser allá el juego buscando eliminar a los Bucks. O sea, mañana miércoles. Dime. Si Milwaukee gana mañana, se pone 3-2, muy presionado. Va a estar complicado para Miami, porque lo ideal sería que eliminaran mañana para no dejar que Milwaukee, que ya tiene de regreso a Giannis, aunque trae algunas dolencias. Yo diría que si gana Milwaukee mañana de una manera contundente, creo que puede regresar el equipo de Bucks, ¿eh? Bueno, habrá que esperar, porque es el número 1 de la Conferencia del Oeste. Rara vez, no recuerdo ahorita el dato, no lo traigo, pero hay que investigarle cuántas veces han eliminado el 8 al 1. No sé si lo tienes por ahí el dato, si lo escuchaste, Manuel, si no hay que investigarlo. El último que recuerdo yo fue el de los Nuggets de Denver, que eliminó a los Sonics de Seattle. Ah, ándale, cuando Dikembe Mutombo, ¿te acuerdas? Que celebrando la... Dikembe cuando se queda así, mira. Con la pelota. Sí, cuando le hace un bloqueo a Sean Kemp y que detiene a Gary Payton y a Detlef Schrempf y a Nate McMillan y a todo aquel equipazo de los Sonics que quedó eliminado como 1-8. A ver, yo todavía confío, ¿eh? Tiene la oportunidad Milwaukee porque van a su casa, se van a poner 3-2 en la serie y creo que ahí la presión va a ser muy dura. Oye, y los Lakers de los 90 con Nick Van Exel también anduvo por ahí, ¿no? No me acuerdo si estuvo cerca de eliminar a alguien o eliminó a alguien, ¿te acuerdas?
Yo lo estaba viendo ese juego. Estuvieron a nada, a minutos. A los Soles de Phoenix, ¿verdad? A los Soles de Phoenix de Charles Barkley. Sí. Los Soles venían con el mejor récord de toda la liga. Y aquel equipo de Eldon Campbell, de Nick Van Else, creo que andaba Eddie Jones, lograron poner así a nada de eliminar a los Soles de Phoenix. A nada los tuvieron, pero Phoenix se levantó milagrosamente. Que antes estas series también eran a 5 juegos, ahora son a 7. Sí, en aquel tiempo iban 2-2 y los Lakers lo tenían. Tenían ventaja en el último juego, el quinto de la serie, pero ahí Phoenix sacó la casta, ¿eh? Sacó la casta. Oye, la victoria de ayer de Miami también se mete en la historia para su entrenador. Sí, exactamente, porque fíjate, Eric Spoelstra ya va a presumir el sexto lugar de todos los tiempos en victorias en playoffs. O sea, la verdad que calladito, Christian, porque tampoco tiene la fama de un Phil Jackson, de otros entrenadores, pero calladito está en el sexto lugar. Pues nada más y nada menos está empatado con 99 triunfos, con un Salón de la Fama, con un histórico de este deporte como es Red Auerbach. 99 victorias, que antes era diferente, ¿no? En la época de Red Auerbach de los Celtics, pues había menos equipos, había menos rondas de playoff. Pero fíjate, están ahí al lado de este grande. Sí, es lo mismo que pasa en el béisbol. En el béisbol antes nomás había las dos divisiones y, órale, playoff eran muy poquitos. Ahora con tantos juegos de playoff, pues los récords se están rompiendo. Igual en la NBA, obviamente el señor Red Auerbach tiene mucho más trayectoria y más méritos que Spoelstra, pero pues él no tiene la culpa. Va a decir, yo sigo ganando, ya voy a llegar a 100 y voy a empatar a Larry Brown nada más. Oye, pero difícil, ¿no? Difícil de alcanzar a los caballones que vemos acá a la mano izquierda, el número uno y el número dos, está lejos de llegar con ellos. No, pues todo el mundo va a decir, a ver, a mí pónganme a Michael Jordan, y a Kobe Bryant, y a Shaquille O'Neal, y yo te gano también 200 triunfos. Y al Magic, se te olvidó decir. Y al Magic, bueno. No, al Magic no, le Pat tocó Riley. A Riley. El sí. Magic, o sea, Pat Riley tuvo al Magic, y sí. Después tuvo ahí en el Miami Heat un buen equipo. Popovich pues tuvo su generación también de Duncan, Ginobili, pero realmente Jackson pues tuvo esa suerte de entrenar a los mejores de la historia, o sea, sí. Entrenar nada más a Kobe, a Shaquille y a Jordan. Ahora, viendo la juventud de Eric Spoelstra, muy probablemente pueda llegar ahí al cuarto lugar. Bueno, a lo mejor sí puede llegar a Pat Riley, ¿eh? O sea, podría ser. Podría ser. A Rivers a lo mejor sí lo alcanza, aunque Rivers... Sí, a Rivers sí, aunque sí. Rivers está activo todavía. Ya lo van a eliminar, pero sigue activo. ¿Quién más? A Pat Riley difícil la veo, Cristian, porque ¿crees? No sé qué tantos playoffs va a tener más el Miami Heat. Ya se les van, es un equipo viejo. A Popovich, siento, no, también a Popovich complicado también. Bueno, veremos, pero es una gran historia la de Eric Spoelstra al llegar a 99 victorias en playoff. Que están criticando a Popovich mucha gente porque dicen que ya sin los Ginobili, Duncan y ellos, ya no ganó nada, ya no hizo nada con los Spurs. Yo creo que la crítica es demasiado mala porque y fuerte, porque no, yo creo que Popovich sí demostró que es un gran entrenador. Yo creo que ahorita vacas flacas la tiene cualquiera, ¿no? Sí, claro, creo que están siendo demasiado exagerados con el coach Greg Popovich, que ya está en el Salón de la Fama, ¿eh? Ya llegó al Salón de la Fama del básquetbol. Sí, exactamente, sí, muy exagerados. Y seguimos, Cristian, con este juegazazazo que la verdad me tenía a mí comiéndome las uñas, me tenía a mí molesto por unas fallas infantiles que tenían los Lakers, y luego viene ya Morant y tiene otras fallas más infantiles. El duelo entre Dillon Brooks y LeBron dándose con todo, pero hay un momento, Cristian, en la primera mitad Lakers dominó, pero al terminar el segundo cuarto para irnos al descanso, viene una avalancha de los Grizzlies y le anotan 11 contra un punto de los Lakers y se fueron cerradísimo con 2 de diferencia. En la segunda mitad regresó mejor Grizzlies, empezó a jugar más intenso. Lakers no veía la puerta. Llega un momento en el cuarto periodo donde Grizzlies se va adelante por 7 puntos, 8 puntos, y la cosa se estaba poniendo ya. ¿Qué va a pasar? Llega DeAngelo Russell, este jugador que estamos viendo con el número 1, pide el balón, tira de 3, encesta. Luego vuelve a pedir el balón, tira de 3, encesta. Y seguido vuelve a pedir el balón y encesta otro triple. 3 triples seguidos. Y con eso Lakers le dio la vuelta al partido. Sí, fíjate que esa fue la clave. Básicamente el encuentro también lo estaba siguiendo ayer, el duelo de los Lakers y los
Grizzlies, obviamente yo quería que perdieran los Lakers, sigo queriendo que pierdan los Lakers, pero esa gran actuación de Angelo Russell, los tres triples, pero también hay otra cosa que hay que decir, Manuel. No soy anti-Laker, bueno, sí soy. A ver. Pero hay en una jugada que agarra LeBron James la pelota y va en friega en busca del foul. Y rápidamente le buscan el foul. No sé si la recuerdas. Cuando estaba bien cerrado el encuentro, agarra la pelota de LeBron y se mete por el centro así, como locomotora botando y buscando el foul, y rápidamente le marcan el foul. Y luego una falta ofensiva que cae encima ya Morán en la cabeza de LeBron y le marcan ofensivo en contra de Minnesota. Y estaba muy cerrada también la jugada. Cristian, remóntate 20 años atrás, ponle la camiseta 23 color rojo a LeBron. Es lo mismo. Michael Jordan se metía la colada al área buscando el foul y le daban el foul, y con eso era muy difícil detener a Michael Jordan. Hay jugadores que tienen esa jerarquía, Cristian, que la NBA los tiene que proteger. Jordan lo tuvo en su momento, ahora lo tiene LeBron, es la cara ahorita de la NBA, aunque está muy viejo y todo, pero es el hombre récord, es el hombre del momento, y ni modo, hay que proteger a la estrella. Oye, ya Morán pierde una pelota infantil después de que anota el equipo de los Lakers, en la salida la pierde y ahí rápidamente anota el equipo de los Lakers, y era ahí dos puntos importantes para no sé si para tomar ventaja, sino para mantenerse cerrado todavía el juego. Te pusiste mute. Está muteado, Manuel. Ya Morán, el atleticismo que tiene, ¿no? Es tremendo, un resorte que ni Jordan. Pero las decisiones que toma Cristian son muy infantiles. Luego, él no se cuida. Él va volando y se va a lanzar como kamikaze. Esa jugada donde le cae encima a LeBron James estuvo cerca de lesionarse. Hubo otra anterior donde se va volando y ¡pum! Cae otra vez con la muñeca que trae tocada y se queda así doliendo. No tarda ya Morant en volverse a lesionar. No se cuida, es un kamikaze. Un kamikaze. Oye, también el tema polémico entre estos dos jugadores que la producción nos trae al tema. Sí, porque acuérdate que Dillon Brooks habló de LeBron James y dijo que él no lo respeta, a menos que un día me meta 40, ahí hablamos. Entonces, Shaquille O'Neal se acordó de esas palabras y dijo que no respetaba a nadie hasta que le anoten 40. Y LeBron le hizo 20 puntos y le tomó 20 rebotes, si lo sumas, son 40, dijo Shaquille, así que le pegó una pela a Dillon Brooks, que andaba tan enojado, Cristian, que dijo en la conferencia de prensa, no voy a hablar, no quiero hablar y no voy a hablar. Así se fue frustrado Dillon Brooks. Sí, de hecho, ni ya Morán tampoco dio declaraciones al terminar del encuentro ayer, ¿eh? Estaban enojadísimos los Grizzlies, los jugadores de los Grizzlies de Memphis, y estos dos jugadores que han sido importantes para el equipo no hablaron con la prensa. Ya se llevarán, por supuesto, su multita, no sé si de la NBA o del equipo, por no querer hablar con la prensa. Pero impresionante lo que hace Shaquille, ¿no? El que él es analista junto con Charles Barkley, Kenny Smith, y él, ellos tres con un conductor en los juegos de TNT, y ahí cómo le gusta decir chistes, ¿no? A LeBron James, a este Shaquille O'Neal. Ese es uno de sus, comentarios chuscos, pues. Claro, y Barkley también ahí le mete pimienta, pero este señor se lo ganó gratis, Cristian. ¿Para qué criticas al hombre más cuidado de la NBA, al líder anotador de todos los tiempos, diciendo que era viejo y que no lo respetaba? Dijo, yo no lo respeto, a menos que alguien me anote 40 puntos, ya lo respeto. Dijo, y LeBron, la verdad que LeBron, ¿cómo festejó una última canasta, Cristian, donde sí se lleva a Brooks? Hombro con hombro van luchando, al final se cuela, foul y cuenta, la gritó como, no hombre, la gritó así de, ahí en la lámina pasada está, como la gritó LeBron James en la anterior, ahí la está gritando, así puso LeBron a temblar al Crypto Arena ahí en Los Ángeles, y la verdad, Cristian, todo el estado anímico y la inercia la tiene Lakers para eliminar a Grizzlies, ¿eh? Bueno, ahora se mueve la serie, ¿no? Se va a Memphis ahora. Se van a Memphis para el juego número 5, que va a ser mañana miércoles también, 7:30 menos 3 a las 4:30 de la tarde. Si yo fuera, fíjate, el entrenador, yo soy medio locuaz para las estrategias, Cristian, iba a hablar con el equipo y decirle, señores, vamos a ir a Memphis, es muy difícil ganar allá, vamos a tener público hostil y todo, vamos a salir a tratar de bombardear y madrugar con triples, si se da,
Qué bueno, porque los vamos a acabar, porque puedes tener buena suerte, Cristian, y bombardear y que te caiga todo, ¿no? Si no se da y el equipo de Grizzlies anda inspirado y nos gana, en el tercer cuarto, entrando el cuarto periodo, los voy a descansar a todos, porque quiero que el juego 6 en Los Ángeles, ese sí, lo ganemos a como dé lugar. Así que esa sería mi estrategia, no regalar el juego 5, que va a ser muy difícil, pero si tienes un buen comienzo, lo peleas. Pero si tienes un mal comienzo, creo que sería bueno ya decir, ok, que Grizzlies gane la segunda victoria, pero nosotros vamos desde ahorita, desde aquí en Memphis, prepararnos para el juego 6 en Los Ángeles. Bueno, pues ahí está, mándale al WhatsApp al coach de los Lakers. Aquí lo tengo. Para que te escuche tu estrategia, así como lo hace Roberto Hernández acá, Manuel, o lo hacía Gabriel Pereira, a ver si ahora el coach de los Lakers lo hace. Sí, porque mira, no puedes presumir que tienes a un cuadro muy joven, sobre todo Anthony Davis y LeBron James están muy cansados, Cristian, están muy cansados, y si les metes mucha carga allá en Memphis, a lo mejor, y si pierdes, no te da para tratar de ganar el juego 6, que va a ser el más importante de los Lakers. Entonces, yo diría, traten de jugar primero desde fuera, aparte tienen a Jackson, el mejor defensivo de la liga en el centro, ahí lo tienen los Grizzlies, que no los dejó hacer nada los Lakers, se bloqueó. Qué bien defensa, ¿no? Por eso es el defensivo del año. Bloqueó a todo mundo, Cristian, bloqueó a todo mundo, Austin Reeves, no hombre, como 3 bloqueos, a Schroeder lo bloqueó, a Russell, hizo a Hachimura lo bloqueó, pero una canasta clavándola, y por eso te digo, Lakers a tratar de tirar del perímetro, si las cosas se dan bien, qué bueno, ¿no? Si no se dan bien, entonces empieza a descansar, empieza a coyotear a Davis, descansa a LeBron, y ve de una manera disfrazando y regalando el juego, pensando en el juego 6. Perfecto, pues aquí está el bracket, Manuel, ya comentándole a los Lakers que están ganando 3-1. ¿Qué nos refleja este bracket? Que de las 6 series de las 8 están 3-1. ¿Sí? Así nos marcan. Solo uno que se barrió, que es la de los Sixers sobre los Nets, y la otra que está empatada en los dos equipos de California. Sí, que va a ser la más pareja, yo creo, Cristian, definitivamente la serie más pareja, aunque yo tengo todavía mi confianza, y lo tengo que decir porque luego si no lo dices no cuenta. Ajá. Yo creo que aparte de Kings contra Warriors, que se puede ir a 7 a como va, creo que Bucks de Milwaukee puede forzar un séptimo juego, creo, yo pienso así. Sí, es que mira, Timberwolves, Clippers, Memphis, Miami, Cavaliers y Hawks están así, mira, contra la pared, no pueden perder ya. Exactamente, pero Clippers ya recibió la mala noticia de que Kawhi Leonard no va a regresar. Pues esa es mala noticia, hoy podría concluir esa serie entre los Phoenix Suns y los Clippers, que precisamente Eduardo Solar nos dice, Phoenix gana hoy. No, yo también lo digo, Cristian, es que mira, ya se les había ido Paul George, se perdió todo, ¿no? Paul George se lesionó hace rato, ahí están los juegos para hoy. Ahora, tu mejor hombre es Kawhi Leonard, ya no lo tienes. Ni modo que Russell Westbrook te vaya a hacer un milagro, yo no creo. Oye, pero Russell Westbrook, digo, no voy a defender a los Clippers ni a Russell Westbrook, pero ha hecho buenos playoffs, ha jugado muy bien en estos playoffs, esta serie contra Phoenix. Pero Westbrook encesta 40 puntos y pierden, de todos modos, o sea, no le alcanza. Claro. Westbrook busca un socio y no encuentra, ve a Kawhi Leonard en la banca, ve a Paul George en la tribuna, o sea, realmente no va a poder Clippers. Phoenix hoy avanza, yo también estoy de acuerdo con eso. Sí, que hoy, bueno, viéndonos de abajo hacia arriba, hoy en Phoenix, acá en el Downtown, en Arizona, estarán recibiendo los Clippers a las 7 de la noche, es el duelo, buscando la victoria para meterse a la siguiente fase. ¿Contra quién se estarán enfrentando los Clippers? Digo, los Suns, contra Denver. Agárrate, porque sería durísimo, Cristian, y Denver hoy también va a avanzar. Hoy te lo puedo firmar también. Denver hoy elimina a Minnesota. Sí, van a jugar allá en Colorado también. Este juego es a las 6 de la tarde. Y el partido que arranca la jornada ahorita a las 4:30, en media hora más, los Celtics, que hoy también avanzan, estarán recibiendo al Atlanta, a los Hawks Atlanta. No, la verdad que hoy están muy... Las apuestas serían muy fáciles, Cristian, ¿eh? Hoy serían muy fáciles. Avanza, sí. Celtics, Denver y Phoenix. Porque todos juegan como locales, ¿no? O sea, que todos los encabezados más tarde van a ser, avanzan a la segunda ronda, avanzan a la siguiente fase, clasifican, ¿sí?, a las semifinales de conferencia. Exactamente, eso va a ser. Entonces, hoy está muy fácil pronosticarlo, la verdad. Yo creo que eso va a pasar. Hoy avanzan
estos tres equipos que van a jugar como locales, Cristiano, y seguimos nosotros avanzando también, seguimos avanzando porque ya estamos cerca de llegar a las 4 de la tarde, porque mañana, Cristian, pues se viene el juego más importante de la temporada para Cimarrones, de vida o muerte, y pues no podrá contar con dos jugadores muy importantes, Cristian, lamentablemente, ni Juan García Sancho, ni José Alfredo Peralta podrán estar en la alineación de Cimarrones. Y por lo pronto, el Mochis Peralta ha sido de los delanteros o de los jugadores que infaltables en el 11 que presenta semana a semana Roberto Hernández. Y obviamente la experiencia que tiene Juan Carlos García Sancho también es importante, es clave con el equipo de Cimarrones. Y por haber sido expulsados en el juego anterior, se van a perder este primer juego de reclasificación. El juego de, bueno, no es liguilla, sino de postemporada. De repesca, buscando avanzar a los cuartos de final. Obviamente, aún así, Cristian, Cimarrones debe salir como favorito. El problema para Roberto Hernández es quién va a suplir a estos dos jugadores, porque también tiene otras lesiones. Josué Reyes, que es un defensa central que se turna ahí con García Sancho, viene regresando de una lesión, pero no ha jugado, Cristian. No ha tenido minutos después de que tuvo una lesión importante. Sí, por ejemplo, ahí creo que Manríquez es el que va a sustituir en la defensa central, es el que va a estar jugando en la saga, y enfrente, pues a lo mejor va a ser ahí unas combinaciones, el mismo Quechu López, metiendo al mismo jovencito Sebastián Rodríguez, a lo mejor pueda iniciar desde el principio, dos jugadores muy similares, quién sabe. Y aunque ya va a tener disponible a Gurrola también, José Gurrola, sí, también va a estar listo, Sí, Gurrola, fíjate que ayer me di la vuelta por el aéreo en Acosari, y me tocó ver a Gurrola en friega ahí, entrenando. Sí, podría ser Gurrola. Gurrola tiene más labor de sacrificio, sí, que te ayudaría mucho a controlar el medio campo. Podría ser el Quechu López, que este hombre tiene más labor adelante, podría ayudar mucho a la delantera, a meter en problemas a Correcaminos. Todo depende, Cristian, cómo quieras jugar, si vas a salir agresivo a matar al rival, o si vas a seguir primero estudiar, a ver cómo está la cosa y ver qué ondas. Y yo no quisiera que este juego se fuera a ir a los penales, porque ahí la cosa está muy cardíaca, A ver, lo que ha sido un hecho, Manuel, aquí, y nunca nos gusta hablar de las obligaciones que tiene un equipo u otro, pero Cimarrones tiene que salir a ganar o ganar. Va a ser un fracaso grande si quedan eliminados mañana. Ellos tienen que salir por la victoria. Ha sido un torneo muy complicado, donde no han podido meter goles, un torneo donde se han mantenido a la parte alta de la tabla, pero no han sido resultados tan impresionantes como habíamos tenido antes Cimarrones. Les ha faltado mucho gol, pero mañana tienen que ganar, si no va a ser otro fracaso para Cimarrones. No, claro, Cristian, y sobre todo, con todo respeto, el rival cuenta. Correcaminos, sí, no anda en su mejor momento, no trae así un trabuco. Cimarrones tiene todo, y digo, Correcaminos van a ir a hacer su juego. Ellos saben que si aguantan los 90 minutos, se van a ir a los penales. Ya no está Gavino está lesionado y no va a poder jugar. Esther Ubiel Castro, que es un arquero que apenas va empezando a foguearse. Entonces, a lo mejor, Correcaminos va a venir a tirar el camión, Cristian, a tirar el camión y buscar los penales. Bueno, mañana la cita, les recordamos, es a las 8 de la noche, tiempo de Sonora, tiempo de Hermosillo, Estadio Héroe Nacosari, y el juego lo van a poder escuchar a través de la Invasora 101.9 de Grupo Uniradio, donde estará su servidor, Imanuel Izárraga, narrando el juego. Exactamente, yo quisiera que Cimarrones fuera agresivo, yo no quiero que llegara al minuto 89-0-0 y ay, nos vamos a los penales, y Erubiel Castro, ¿cómo estará el arquero? Se puede decir tipo novato, Cristian, porque va a estar muy complicado, Dice José Luis Munguía, tiene que echar la carne al asador, el comandante, sí, meter todo, como dice Manuel. ¿Cómo dices tú, Manuel? Fuera el chile verde, fuera el tomate, hay que echar toda la carne al asador, ya vámonos, porque la parrilla está lista para echar toda la carne. Si no, Cristian, vendrá la famosa frase, se murió de nada, tienes que tú arriesgar porque tú eres el obligado, estás en casa contra un equipo muy probablemente que se va a venir a encerrar. Eso va, oye, a ser por el camino. Y la otra cosa, hay que sacarse la espinita o la estaca, como quieras mencionarlo, para que el show de luces se presente con un gol, porque cuando caiga el primer gol de Cimarrones con el show de luces, va a ser un espectáculo, pero no ha caído ningún gol desde que pusieron la iluminación. No ha caído, fíjate, perdió un penal, algo que cobre, no sé, para que prendan las luces, porque sí, no ha caído, pero yo creo que mañana sí cae, Cristian, yo creo que mañana Cimarrones va a hacer su papel, su trabajo es
presionar al rival, y Correcaminos va a hacer lo suyo, ¿no? Encerrarse, buscar un contragolpe. Está pintadito, pintadito es el juego. La clave va a ser la estrategia que use Roberto Hernández, entrenador de Cimarrones. 8:00 p.m. mañana, entonces, desde el héroe de Nacozari. Manda un par de mensajes más por acá, José Luis Munguía, que nos dice: Celtics de Boston, aficionado de Celtics, y hoy podrán avanzar, muy probablemente avancen a la siguiente ronda. Fíjate, si Celtics de Boston avanza y el Heat elimina a Milwaukee, nadie va a parar a los Celtics, ¿eh? Nadie. No. Es más, no los para nadie ni en la final. Creo que ni Denver los podría parar, ¿eh? Ay, o sea que Boston podría ser el campeón. Si no está Milwaukee, Boston para mí sería el gallo, ¿eh? Perfecto. El último mensaje nos dice por acá José Luis Munguía. Tiene que... Ah, no, ese ya lo leímos. Dice: juego legal, cantó la gorda. ¡Vámonos! Ya hace hambre, tiene hambre José Luis Munguía, yo también, vámonos. En efecto, 4:01 p.m, ya terminamos esta emisión, pero mañana miércoles con la previa de Cimarrones y con muchas cosas más, estaremos por acá. Así que Cristian, vamos a despedirnos y mañana le seguimos. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! ¡Adiós!